Cuando haces algo que lo haces porque te apetece y le pones todas las ganas del mundo, pues al final sale algo que tiene impacto, ¿no? Y el ver que lo que hemos hecho pues ha salvado vidas, es que me cuesta hasta describirlo. Nosotros somos un grupo de amigos, ingenieros, que hace 5 años montamos Protofy. Protofy nació para pasar de ideas a productos, productos que marquen una diferencia y que perduren el tiempo y que tengan un impacto en la vida de las personas. Durante el mes de marzo, en plena pandemia, nos dimos cuenta que los médicos estaban muy saturados y decidimos intentar aportar nuestro granito de arena. Bueno, estuvimos barajando muchas ideas, todas muy diferentes unas de otras, hasta que llegamos a la del respirador. Decidimos crear un respirador de emergencia para solventar el problema que había en las UCIs en ese momento. Nosotros nos impusimos, como había confinamiento, que fuese un respirador low-tech, es decir, queríamos algo que fuese sencillo. Nos inspiramos en diseños antiguos, cosas que había hecho otra gente en el pasado cuando no había tanta tecnología. Además, conseguimos algunos manuales antiguos de respiradores, algunos manuales de mantenimiento, y de allí sacamos mucha de la información que añadimos al dispositivo. Claro, durante el confinamiento pasamos de ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, pues del trabajo al trabajo. De levantarse, trabajar, comer, dormir. Y así en continuo. No estaba aquí solamente por trabajo, yo estaba aquí por gusto, yo estaba aquí porque había una causa detrás de ello. Cuando nos dimos cuenta que realmente aquí en los hospitales se necesitaba, o sea, en ese momento nadie se bajaba del carro. Lo primero que hicimos fue desmontar nuestro propio microondas, estuvimos buscando información sobre motores de continua y la primera versión de todas estaba hecha con las paredes de la oficina y un motor de limpia parabrisas de un coche. El reto definitivamente era el tiempo que teníamos. Teníamos muy poco tiempo. El COVID, a cada día que pasaba, se iba llevando más vidas y teníamos que intentar solucionarlo cuanto antes. Hicimos un vídeo, lo colgamos en YouTube y se viralizó de golpe. Te empezaban a llegar a tu propio WhatsApp mensajes de gente que lo había visto también y entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo un poco más grande. Para hacerlo tuvimos que contactar con médicos de toda España, incluso algunos del ámbito internacional. Enseguida Canruti, el hospital, se puso en contacto con nosotros, luego fue el Hospital Clínic que también nos ayudó y poco a poco, sin darnos cuenta, pues el proyecto despegó. Testamos el primer respirador con pacientes y conseguimos homologarlo. El primer paciente lo probó el 26 de marzo. Estábamos sometidos a mucha presión, pero conseguimos hacer de ella nuestro aliado y al final es en situaciones difíciles donde salen las buenas ideas y es parte de lo que nos impulsó a hacer Oxygen. Muchos médicos nos han agradecido de forma muy personal y de hecho tú lo veías cuando ibas a entregarles las máquinas, había emoción. Conseguimos fabricar en serie con la ayuda de una gran empresa como SEAT y sobre todo gracias al apoyo de Allianz conseguimos internacionalizar el proyecto. Cuando nos llamó Allianz, con ellos enseguida fue vamos a sentarnos, ¿qué necesitáis de verdad? Explicárnoslo y dónde podemos ayudaros para que este proyecto siga creciendo porque nos parece interesante. Bueno, creo que cumplimos con nuestro objetivo cuando vimos cómo la presión en los hospitales y en los propios médicos disminuía, como el sistema sanitario pues empezaba a respirar. En Allianz apoyamos a las empresas con iniciativas como las de Protofy. Valores como el esfuerzo son el motor de la sociedad donde todos queremos vivir. Allianz, déjanos apoyarte.